En Loras, vas a ver barcos. Daniel, ¿por qué la Delfín 21 es una embarcación de tanto peso para náutica aire libre? Porque es una embarcación singular, particular y, a mi entender, sin competencia. ¿Por qué? Porque el precio de una Delfín 21 es el mismo precio que uno podría llegar a conseguir en un equipo completo una de 16 pies. Sin embargo, arrancar con una embarcación de 21 pies es una gran comodidad, es un placer navegarla, la vemos navegar y es una navegación que es perfecta, es dócil, es muy firme, es una embarcación que es de fácil manejo, por lo tanto es uno de los productos más importantes dentro de náutica aire libre, ya que con un motor de 115 HP podemos lograr navegar perfectamente bien en una embarcación de 21 pies. Hablaste de comodidades. ¿Cuáles son las comodidades de la Delfín 21? Punto a destacar, el tamaño. Segundo punto, la tapicería, que es una tapicería muy completa, con muy buena confección y una cuerina de primera calidad con protección de rayos UV. ¿Cuál es el equipamiento de serie de la embarcación? Tapicería completa, opcional, back-to-back grande o butacones grandes, luces LED internas, capota tipo mini top, alfombra, bomba de achique y llave de corte. ¿Cuáles son las características del fondo y dónde se siente más cómodo este diseño? Este diseño es un diseño de quilla en B, una quilla en B perfecta, autóctona. Esto no es tracker, sin embargo tiene un calado que no es tan profundo, solamente cala 30 centímetros con motor y con dos o tres personas a bordo. ¿Y dónde crees que navega mejor? Navega muy bien en un río, naturalmente. Sin embargo, se destaca cuando hay tormenta. Es una lancha que es muy segura porque atraviesa muy bien las olas y tiene un puntal bien alto, con lo cual uno va a atravesar con total y absoluta seguridad una situación de tormenta o de olas altas. ¿Cuál es el rango de potencia admisible que tiene la lancha y cuál es, a tu criterio, esa ideal? Va de 90 caballos de fuerza hasta los 200. Sin embargo, la potencia recomendada por nosotros es un motor de 115, 130 eventualmente o como máximo un 150. Hoy descubrimos que con un 115 la lancha anda perfecto. Más que eso no necesita, solamente si le agregamos y ponemos un 130, 140, 150, vamos a descubrir una mayor velocidad final. Pero sin embargo, la salida que tiene es muy buena como para hacer deportes o transportar hasta 6, 7 y 8 personas. Ahí le estoy probando a potencia de crucero. 4.000 vueltas, 41 kilómetros por hora. Se la siente suave, sólida, muy, muy fácil de llevar. La voy a poner a fondo, vos mirala desde afuera.
¿Querés verla girando? Vamos. Ahora te la muestro cómo entra en un oleaje moderado. ¿Podemos hablar de precios de este producto? Es el punto a destacar, porque si bien es un equipo grande, un equipo muy cómodo, un equipo para una familia numerosa, manejamos un precio que es el mismo precio por el cual en el mercado se conseguiría una embarcación mucho más pequeña. Es decir, desde los $19,000 podemos empezar a contar con esta embarcación y un motor de 90 caballos de fuerza con el equipamiento total de la embarcación. ¿Cómo atiende Náutica Aire Libre la postventa tanto de la embarcación como del motor instalado? Nosotros tenemos servicio de postventa en nuestra sucursal de Corrientes, en Posadas y en Encarnación, Paraguay. Tenemos el servicio técnico en Resistencia, Corrientes, Paso de la Patria, Ituzaingó, Posadas y en el interior de Misiones, en Oberá y Monte Carlo. Es decir, intentamos estar lo más cerca del cliente en todo momento. Bien, gracias por dejarnos probar este producto y bueno, seguimos con las conclusiones en un minutito nada más. Muchas gracias, Horacio. A vos. Les hago una síntesis de todo lo visto de la Delfín 21, producto de la industria santafesina y que probamos en Posadas Misiones con la gente de Náutica Aire Libre. Comienzo, como siempre, con las características generales. Tiene una eslora de 6 metros 30, manga de 2 metros 25, puntal de 1 metro 20, el calado del casco es de 35 centímetros. El peso de la lancha es de 700 kilos, el rango de potencia de 90 a 200 HP y el depósito de combustible en un tanque de inoxidable de 80 litros. Estamos en presencia de una lancha open de buen porte, con elegantes líneas deportivas y con un volumen interior meritorio. Tiene un fondo en V de geometría variable. El gran francobordo se traduce en seguridad para los ocupantes, además, claro, de darle una buena sensación de protección. Tiene buena tapicería confeccionada en cuerinas de uso náutico con colores y diseños actuales. Te recuerdo que los back-to-back pueden ser reemplazados por dos butacas delanteras. El parabrisas envolvente de aluminio anodizado color negro brinda buena protección y permite una visión despejada en navegación. El Open de Proa tiene buena estética, grandes dimensiones y permite el desembarco desde este sector con una escalerita telescópica de inoxidable que se aloja bajo la cubierta. El rango de potencia, como ya dije, va desde los 90 a los 200 HP. En este caso, la prueba la hice con una potencia relativamente baja, como lo es 115 caballos. El motor instalado es un Yamaha 4 tiempos de 1.800 centímetros cúbicos y con una hélice de 19 pulgadas. Este conjunto funciona realmente muy bien. La lancha sale a planeo de modo inmediato, es muy ágil y tiene muy buena actitud de navegación. Te cuento los registros que tomé con el GPS. RPM de crucero, 4.000. La velocidad promediada fue de 40 km por hora. RPM máximas, 6.000 y la velocidad final alcanzó a los 60 km por hora. El dato de consumo informado estaría alrededor de los 10 litros hora a potencia constante de crucero. Se la puede equipar con más potencia, obviamente, pero insisto en la buena performance que tiene la Delfín 21 con 115 caballos. Concluyo diciendo que esta Delfín 21, lancha que pertenece ya al segmento premium de nuestra industria, es una embarcación que me sorprendió gratamente por sus comodidades y cualidades para la navegación. Comunidadnáutica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.